La Sociedad Deportiva Eibar ha hecho oficial esta mañana el fichaje de Queco Gontán para las próximas dos temporadas, para sorpresa del Albacete Balompié, ya que fuentes del club aseguran que el jugador todavía no se ha desvinculado de la entidad blanca. El futbolista, que será presentado mañana en Ipurúa, incluso ha enviado una carta para despedirse del Albacete Balompié. Los acontecimientos todavía no han aclarado nada de la cláusula del jugador, ya que el Albacete insiste en que el futbolista sigue manteniendo contrato, pero sus representantes dicen todo lo contrario. El caso es que el Eibar también ha estudiado el caso antes de dar el paso y todo apunta a que la versión del futbolista sería la que más se acerca a la realidad. Por otra parte, el club sigue trabajando en la cesión de Carlos Moreno, quien podría marcharse al Hércules. Así al menos lo aseguran medios alicantinos, que ya dan por hecho que será el sustituto de Rafita después de que el jugador mallorquín no aceptara la oferta de renovación. En cuanto a la portería, en las últimas horas ha salido a la palestra el nombre de Juan Carlos Sánchez, el portero balear del Villarreal, como otro de los objetivos de Víctor Moreno. Pues bien, según ha podido saber Visión 6, la salida de Juan Carlos del equipo castellonense es bastante complicada. En primer lugar, el jugador tiene contrato una temporada más y el Villarreal no está dispuesto a dejarle salir, teniendo en cuenta que Sergio Asenjo no estará recuperado hasta 2016. Además, Juan Carlos también cuenta con una oferta del Mallorca que el club amarillo, de momento, ni tan siquiera ha valorado.